Hallo und herzlich willkommen bei DVS TV, Ihrem Branchensender für die Füllge-, Trenn- und Beschichtungstechnik. Abicor Binzel, der weltweit agierende Schweiß- und Schneidbrennerhersteller aus Mittelhessen, hat anlässlich des sportlichen Großereignisses 2010, am 29. April, fand im ISF-Institut. Durante el periodo de entreguerras se llevó a cabo en Frankfurt un proceso de renovación urbana que consistía en la creación de las sidelofts. Tras una investigación sobre la estandarización de la tipología de los edificios, Ernst May desarrolló un plan que rodea Frankfurt con diferentes sidelofts. El barrio se conecta con el resto de Frankfurt mediante un anillo que rodea el centro de la ciudad a unos 6 kilómetros de distancia, la misma a la que están los sidelofts. El tren conecta el barrio directamente con la ciudad. Al norte se encuentra el sideloft de Romestad, junto a los barrios de Praunheim y Westhausen, bordeando el río Nida, conectados entre sí por dos vías perpendiculares. El proyecto se asienta en una ladera, por lo que la topografía condiciona el modelo urbano. La diferencia de alturas es transferida a la sección del proyecto e insiste en una cuestión de paisaje, orientación y soleamiento. La edificación se retrasa con respecto a la orilla del río para generar una visual del paisaje. 29. April fand im ISF, Institut für Schweißtechnik und Fügetechnik der RWTH Aachen. El acceso a Romestad desde Frankfurt se efectúa mediante la autopista sin un acceso directo. Se estructura mediante una jerarquía viaria. El primer nivel de acceso, de donde cuelga el segundo nivel estructural y cosidos por un sistema peatonal. En la sección de la estructura de acceso existe gran ocupación de parking en batería. Gracias al cambio de cota en sección, se va salvando el desnivel y el barrio se va posando en la ladera. Existen partes del viario que son 100% peatonal. 29. April fand im ISF, Institut für Schweißtechnik und Fü El espacio libre de Romestad es el 57% del total del barrio. El privado ocupa un 50%, las calles ocupan un 20% y los parques y plazas otro 20%. El 30% del espacio público es duro. En el barrio de Romestad predomina el espacio libre privado, delimitado por el sistema de viviendas y las calles peatonales. En el límite inferior existen unas plazas mirador que articulan el sistema viario y crean un espacio de cara al río Nida. A los equipamientos les corresponden unos espacios libres de mayor escala. La agregación de la unidad mínima de espacio libre privado genera una continuidad de espacio público que da acceso a los jardines. En el espacio interior entre edificios existe una variedad de vegetación en altura. Esta se relaciona con unos huertos privados separados por un desnivel topográfico repetido en toda la sección. La relación de espacio blando y duro en la sección de calle de 20 metros es del 50%. La proporción de la caja de calle favorece la ventilación y la iluminación. 29. April fand im ISF, Institut für Schweißtechnik und En el barrio de Romestad nos encontramos con dos tipologías edificatorias. La vivienda unifamiliar se sitúa paralelamente a las calles secundarias. El bloque se sitúa en los extremos de las calles estructurales y en los límites del barrio, buscando perpendicularidad en la calle que cruza y paralelismo en la calle que cuelga. Existen dos tipos de vivienda unifamiliar diferenciados por el tamaño de la crujía y el tipo de estructura. Esto supone diferencias en la distribución. El patrón que se repite para conformar el tejido de Romestad se forma a partir de una unidad de vivienda y su espacio libre asociado, un tramo peatonal de acceso al jardín, el jardín, la misma vivienda, su jardín delantero y el tramo de viario que lo conecta. La repetición de esta unidad mínima de agregación forma tejido, tanto en el eje paralelo a la calle como en el eje perpendicular. La agregación de vivienda unifamiliar acaba con un espacio libre cedido a servicios. La composición de los huecos de los bloques cambia según el programa y el uso, rematando la última planta con un balcón. Fügetechnik der RWTH Aachen University, ein Kolloquium zu aktuellen